Bueno, empezamos, estamos aquí en Estepona, empezamos el Campeonato de España a ver que después de unos test que hicimos hace un par de días, que parece que nos fueron bastante bien en Cártama, y tras un rally de Ugijas que fue bastante bien, después de la avería que sufrimos con la rotura de la correa, que el motor salió perjudicado y eso. Bueno, ya todo eso se ha solucionado y nada, empezamos aquí a ver con un poquito de ilusión, a ver qué tal, a ver cómo vamos a ir rodando, de menos a más y a ver qué resultado es, donde nos vamos viendo. De menos a más, hemos ido bajando, hemos llegado a 32, para mí estoy satisfecho, dado que he rodado bastante poco con el coche. Ahora en la última manga hemos tenido un percance, la rueda trasera izquierda se ha caído al suelo, ya he ido notando que en la última curva pues el coche se me deslizaba demasiado, hasta que bajando para abajo se me ha caído. Gracias a la afición, han hecho de gato, han subido para arriba y hemos conseguido ponerle y llegar hasta aquí abajo. El fin de semana bien. Lo que pensaba era lo que ha pasado, ¿no? Rodar, intentar hacernos con el coche. Cada vez que subimos descubrimos cosas nuevas en él y nada, intentar a ver si en Ubrique, que es un territorio ya más conocido para nosotros, salen un poquito mejor las cosas. Aunque aquí estoy satisfecho. Tercero de GT y bueno, con eso me quedo.